Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Señoras, señores, ladies and gentlemen, desde Torrelavega, en los estudios de Vegavisión, para toda España, esta noche vamos a bailar. La dueña de la, bueno, la dueña, la directora, ¿no? Sí. De la academia, ¿cómo se dice? ¿Academia o escuela? Escuela de danza, de danza Sara Vega. Sara Vega, que está sita en... En Sarón. En Sarón. Sarón es la... Pertenece a Santa María de Cayón. Exactamente, y es la entrada a los valles pasiegos, ¿no? Una de las entradas. Sí. Yo creo que eres la más importante, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que sí, sí. Bueno, los valles pasiegos ya los conocéis. Los que nos estéis escuchando y viendo ahora mismo este magnífico, magnífico programa, yo creo que los pasiegos de Cantabria los conocéis. Anda, que no... Y si no los conocéis, ya podéis venir para acá a Cantabria, ¿que sí? Pues sí, claro. Exactamente. Una maravillosa tierra. Maravillosa tierra. Que nunca llueve.
Nunca. Bueno, ¿no estáis pidiendo agua en algunos sitios? Pues sí, ¿qué hace falta? Pues venid para Cantabria, verás tú. Ah, ¿hace falta agua? Hombre, tienen que llenarse esos pantanos. Sí, sí, claro. Sí, señor. Oye, ¿me permitís, por favor, que haga una...? Por supuesto. A nuestras artistas, hombre. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Laura. Paula. Paula. Isabel. ¿Qué ojos tienes, hija? ¿Cómo te has pintado los ojos de Isabel? Daniela. Daniela. Hanna. Hanna. Adriana. Adriana. Cecilia. Cecilia. Ainara. Ainara. Claudia. Claudia. Daniela. Daniela. Ay, ¿qué? ¿Pero quién te ha pintado eso así? ¡Qué chuli! Carlo. Muy bien. Tanio. Oye, ¿pero qué? ¿Y esto? Miradla. Mira qué... ¿Qué lunares están puestos ahí, no? Que lo habéis hecho muy bien. ¿Cómo se llama lo que han interpretado? Es una canción de Alexa Dixon. Sí. The Voice Does Nothing. Sí. Y es una coreografía de baile moderno. Muy bien. Esto es... Que tuvo premio en el Campeonato Nacional de Toledo del año pasado. Eso hay que cascarlo, ¿eh? Hombre. Eso me faltaba. Y una persona. Que son unas artistas. Son unas artistas. Como la Copa del Pino. ¿Qué años tienen? ¿Qué años tienen? Pues la más pequeñita, 7. 7 y 8 años. 7 y 8 años. Con 7 y 8 años. ¿Qué? Con 7 y 8 años. Bueno, ya. Lo vemos luego. Luego nos vemos, ¿vale? Sí. ¿Vale? A la salir ya. Luego, bueno. Ya, salir. Podéis salir ya. ¿Quién ya podéis salir? Ahí se quedan. Que están a gusto, oye. Que están aquí a gusto. Madre mía. Que están a gusto. Oye, que la fichamos, ¿verdad? La fichamos para que estén aquí con nosotros. Bien. ¿Qué tal te va la vida? Pues muy bien. ¿Sin ningún... ¿Trabajando? ¿Sin ningún problema? Sin casi ninguno, como todo el mundo. No tienes de qué quejarte de nada, ¿verdad? No, la verdad es que no. No. Gracias a Dios, no. Quejarse no merece la pena, ¿verdad? Bueno. Quizás podíamos... ¿Qué? Pedir alguna cosa, ¿no? Ya que estamos aquí, aprovechar. Venga, ya que estás aquí, casca y pide. Pues mira, te voy a contar que las escuelas de danza de Cantabria, 13 escuelas, hemos hecho una asociación sí. que se llama Cantabria Danza, en la cual trabajamos mucho, hacemos eventos, hemos hecho una programación de exámenes para las niñas porque aquí no hay una titulación oficial de danza superior. Ya. Entonces, ya que estoy aquí, pues aprovecho para reivindicar un poquito, a ver si esas autoridades competentes de la danza... Mira la cámara, verás que veas qué guapa. ¿A cuál es? ¿Viste qué guapa es? Bueno, a la que queráis. Mira, hay unas cuantas cámaras, la que tú quieras. Para... Exactamente, ¿cuál es la mía, no? Pues todas, todas son tuyas. A ver si las autoridades competentes, que yo sé que están a favor nuestro y que les cuesta mucho trabajo ayudarnos, pero que seguro que nos van a ayudar, para que estas niñas puedan, la que quiera, estudiar la profesión de danza, que es muy bonita, muy costosa y que no tienen oportunidad oficialmente de hacerlo. ¿Y aquí? Si irse y aquí a otros en Cantabria, lugares. Eso es. Ya, difícil, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Miguel, bien cascado. Bien cascado, lo cascado. Bien, luego seguimos, ¿eh? Vale. ¿Te crees que te vas a...? Hay que seguir cascando, ¿eh? Hay que seguir pidiendo, ¿verdad? Claro. Porque es que el que no sobre pide, todo el que para no pide, ellos. No mama. No, no es así. Bien. Hay que timidez. Estéis muy tímidos. ¿Eh? Sí, sí, bueno. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora van a hacer una coreografía de flamenco que nosotros le hemos llamado El Tiempo y la interpretan vestidas de chico y de chica. ¿Qué dices? A ver si te gusta. ¿Tenéis chicos? Tengo uno, Matías. ¿Y está aquí hoy? Está aquí hoy. Es que no me lo pierdo. No te lo pierdas. Pues adelante. Venga acá. El tiempo, míralo,
mucho el tiempo, cambiarme de pensamiento. Tiempo, macho el tiempo, míralo, que macho el tiempo, cambiarme de pensamiento. Hey, la, la. He cogido una muñeca bastante ya deteriorada, le he peinado el cabello y le he pedido al tiempo que nunca me haga mujer. ¡Ey, le, le! ¡Ey, le, le! ¡Ey, le, le! Y me he sentado y he hablado con ella, me he disculpado por tenerla en el olvido, la he vestido con una ropita nueva, le he prometido que yo siempre la he querido, que siempre estuvo a mi vera, siempre y al ladito mío, siempre y al ladito mío. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. Para alguien que me ha visto hablar con la luna, unos besos, unos te quiero, el desvelo de la noche, una risa, un sonero, se le nota en la cara que el tiempo no perdona y hasta la han salido canas. Para mí mi compañera, la más bella, la más grande, la mejor, mi consejera. Ay, mi bien muñeca, mi madre. Mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que me ha hecho el tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. ¿Qué tal estáis? ¿Te permites? Sí, sí. Sara. Que lo habéis hecho fenomenal, de verdad. Como auténticas profesionales. Ciertamente. ¿Cómo te llamas? Elsa. Elsa. Ángela. Ángela. Y Ciar. Ciar. Mercedes. Mercedes. Lucía. Lucía. Rosa. Rosa. Alexia. Alexia. María. María. ¿Qué años tenéis? 16. ¿15 y 16? Sí. Ah, bueno, o sea, ya lleváis años con ella. Con Sara, ¿eh? Se lo nota. ¿Os obliga mucho a...? A ver. ¿Hacéis ejercicio físico? Sí. ¿Qué te pasa? Que se te vean ahí, que te vea todo el mundo bien. ¿Hacéis mucho ejercicio físico? Bueno. No. Sí, la verdad es que sí. A ver, supongo en el cole sí. Sí. ¿No? Claro que sí. Bien. ¿Y ella, previamente, también? También, sí. Sí. ¿Estiramientos y cosas así? Sí, sí, sí. ¿Eh? Muy importante, ¿no? Hombre, claro. Porque es que veo que se mueven con una... es decir, la cabeza les da para dar en el suelo atrás. Sí. ¿Sabes? Eso es como, cosa como... que yo puedo hacer, pero me costaría más. Como en el deporte, ¿no? Siempre es importante calentar antes de realizarlo, sí, y estirar después. Claro. Que a veces se nos olvida. No, exacto. Porque no nos da el tiempo para todo. No. Pero sí es cierto que hay que hacerlo. Qué gran problema es ese. Qué gran problema es ese. Muy bien, pues luego nos vemos, ¿vale? Luego nos seguimos viendo. Muchas gracias.
Bueno. Yo siempre lo pregunto, ¿cuántos años llevas con la escuela? Pues el año pasado hicimos la gala aniversario, el 10º año. ¡Anda! Sí. 10 años ya. Guay, ya, ya, ya. Se han pasado volando, la verdad. Sí. ¿Haces ballet clásico y eso? Sí, en la escuela impartimos clase de danza clásica, española y baile moderno. Bien. Supongo que eso ya... ¿Lo impartes tú? ¿O sí, tengo profesores, sí, sí. Profesionales indicados para eso, ¿verdad que sí? De clásico, que desde aquí les doy las gracias porque este año me están ayudando mucho, que recientemente he sido mamá. ¿Qué dices? He tenido que dejar alguna clase, sí. ¿Que he sido mamá? Pero no me lo puedo creer. ¿Cómo es que he sido mamá? ¿Cuánto hace? ¿Qué es mamá hace? ¿Cuánto hace? Hace tres meses. El 9 de agosto, sí. Madre mía, tres meses. Pero que les agradezco que me están ayudando muchísimo. Claro, es muy importante, ¿eh? ¿Y cuántos crías tías? ¿Niños? ¿Niñas? ¿Míos? ¿Uno? Sí, tuyo. Sí, la primera. ¿La primera? Sí, sí. ¿Y vas a tener alguno más? ¿Que nos hace falta? Ya. Yeah. Me lo pensaré. O sea, eso déjame significa... tiempo para pensarlo. Sí, bueno, eso significa, yo te doy tiempo que tú quieras. Hombre, ya sabes que mucho... A ver, tampoco hay que... ¿Eh? No me llames mayor, ¿eh? ¿Qué? No te digo que estoy llamando. Te digo que lo pasa que los niños hay que tenerles de jóvenes, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, claro. De la edad tuya, de 20 años. Ahora encontramos el momento. Pasa que es muy difícil compaginarlo, ¿verdad que sí? Sí, pero bueno, claro. Ya te digo que... Con ayuda. Que tengo mucha ayuda y eso es muy importante. Bien, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora vienen unas más chiquitinas. Sí. Que nos van a interpretar La Rosa Blanca. La Rosa Blanca. Y también ha tenido premio esta coreografía en otro... Es que hemos hecho una selección de coreografías, sí, para que vieseis... Premiadas. Bien. En alguno de los concursos en los que hemos estado. ¿En qué sitios habéis estado, por ejemplo? En Toledo. ¿En Toledo? En el Campeonato Nacional de Toledo, vamos todos, sí, los un beso años. Para toda la gente de Toledo. Sí, ese es. Y para Marijose. ¿Y para Marijose de Toledo? Vamos al de Santander también, que sí, hacen un concurso Ciudad de Santander. Sí. Y vamos todos los años. Y ha sido premiadas en varios sitios, sí, en varios lugares, en varios certámenes, ¿no? Se llaman así, ¿no? Sí. Porque son concursos, ¿no? Sí, son concursos de danza que tienen diferentes categorías. Donde solamente acudís a academias. Sí, academias, centros de titulados, danza, ¿verdad? La verdad es que yo creo que sí, pero no. Ahora me hace falta. No estoy muy segura. Bien. Bueno, debería de ser, debería, al menos. Claro. Muy bien. Pues adelante, cuando queráis. Mientras te amo, la rosa mira la blanca.
Pasad para el centro. Ahí, ahí. Muy bien. Un poquito más atrás para que os vean bien. Un poquito más atrás para que se os vea bien. Ahí, ahí. ¿Esa era? Oye, ¿cómo te llamas? Carmen. Hija mía, pero, Carmen, ¿qué años tienes? Estás muy guapa. Gracias. ¿Cómo te llamas tú, cariño? Clara. Rocío. Lucía. Ainhoa. Miriam. Hanna. Elena. Celia. Naya. Yaiza. Paula. Tania. Julia. Valeria. Vengamos de para acá. Matías. Sí. Mira la cámara. Un aplauso para Matías. Muy fuerte. Besito, hijo. Un campeón. Las chicas bailan muy bien, porque las chicas bailáis muy bien, todas, ya lo sabemos, ¿eh? Pero los chicos también bailamos muy bien, ¿eh? Bueno, bailan, algunos, yo no te quieres que baile demasiado bien, ¿eh? Pero él baila muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Pues llevo como... ¿Con Sara? 5 años. ¿Como 5 años llevas? Sí. Bien. ¿Bailas más cositas que esta? Sí, también bailo moderno y clásico. ¡Anda! ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues moderno. ¿Lo moderno? ¿Cómo cuál? Pues el año pasado bailamos gris y me encantó. ¿El gris? Sí. ¡Oh, que tienes una pasada eso! ¿No será muy difícil? No. ¿Que no es difícil, Gris? Madre mía. ¿Estaba mi papá por aquí? Sí, ahí. ¿Dónde está? Ahí. Mamá, papá. ¿Cómo se llama papá? Papá Mariano. ¿Papá cómo se llama? Mariano. Ah, Mariano. ¿Y mamá? Silvia. Silvia. Mariano y Silvia, tenéis un hijo precioso. Que lo sepáis. ¿Y te cuidan bien las niñas? ¿Las chicas? Sí. ¿Te cuidan bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Porque son ellas que tienen que cuidarte a ti, porque son más que tú. ¿Que tú eres uno? Sí. ¿Sí? Y que me enteré yo, que son un poco repipis, ¿eh? Que son muy... Que son muy repipis. ¿A qué son muy repipis? No. No, qué va. Bueno, muy... Oye, luego nos seguimos viendo, ¿vale? Nos seguimos viendo luego. Muchas gracias. Hasta luego. Es una pena que haya más chicos, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué demonios es eso? Pues no lo sé. Yo creo que la sociedad todavía estamos un poco así chapados a la antigua. Sí, creemos que los chicos no pueden bailar, pero... Ya. Ahí está Matías dando el callo. Sí, y aquí sí, exactamente, de Matías. ¿Y vosotros también bailáis vosotros? Bailaba. ¿Tú bailabas? Bailaba. ¿Cómo te llamas? Yo, José. José. ¿Y bailabas en tus tiempos? Sí, hombre. La rumba, un paso. Bien. Baila. Baila un poco de tus pero necesito una mujer para bailar. ¡Una mujer! No. Espera. Venga. Venga. Apóyase. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo que no? 2 minutos de publicidad con estos dos artistas. 2 minutines.